un problema esférico, no puntual. Y este es uno de los puntos de partida que nos interesaría destacar. Cuando desde el proyecto o cuando desde ISF nos proponemos trabajar de modo crítico a distintos aspectos de nuestra sociedad o desde nuestro entorno a la luz del COVID-19, nunca vamos a partir de la idea de que el COVID-19 es una pandemia puntual, anecdótica, circunstancial, que no sabemos de dónde ha salido, ni mucho menos. Lo que sí queremos es vincularla a nuestros sistemas de vida, a cómo nosotros nos hemos relacionado históricamente con nuestro entorno, con el mundo, con las personas, con el entorno natural, con el medio ambiente, etcétera, etcétera, que es el que ha propiciado el advenimiento del COVID y, sobre todo, el que ha propiciado su dispersión a nivel global, ¿no? Entonces, nos interesa muchísimo precisamente esto, tener y ejercer sobre el COVID-19 una mirada crítica a nivel global, nunca a nivel puntual, ¿no? Y es a partir de aquí donde, hablando pues, con Beatriz y Margalida, que las presento enseguida, intentábamos trenzar cómo podíamos hablar de todo esto a partir de lo que es este es mal sistema económico, que como el sistema económico entendemos como el sistema de relación que establecemos con nuestro entorno, ¿no? Que esta mala gestión, hasta dónde hemos llegado y realmente cómo esto está afectando muchísimo a cierta parte de la población que no solo ha vivido durante muchos años en términos de marginalización y expulsión social y explotación, sino que además encima de esta situación aún son, o sea, hoy serían también los principales colectivos afectados por la pandemia COVID-19, ¿no? Entonces, de algún modo queremos trazar este círculo, ¿no? ¿Por qué nos interesa sobre todo hablar de esto hoy? Porque realmente estamos en proceso de desescalada, ¿no? Que es esta palabra mágica. Estamos en tiempos de desconfinamiento. Es un momento en el que tenemos que valorizar el sistema de relaciones que tenemos con nuestro entorno, que tenemos que pensar hasta qué sociedad post-COVID, si se puede llamar así, queremos llegar, precisamente para romper estas violencias sistémicas que hacíamos referencia al principio, ¿no? Es decir, el mundo tal y como lo estamos gestionando es insostenible, es incluso inevitable y están devastadoras para la supervivencia y pervivencia de culturas que no son estas occidentalistas que tanto veneramos hoy en día, ¿no? Entonces, nos parece súper clave hoy mismo pensar en qué es, o sea, entender un poco en perspectiva cómo hemos llegado hasta aquí y hasta dónde queremos ir, ¿no? Supongo que en distintas regiones del Estado, ¿no?, que ahora nos vamos comunicando, habremos visto aplicaciones de políticas de reconstrucción de esta crisis económica a las que nos avecinamos, que insisten en volver a poner el acento en una industria sobrera, agresiva con el entorno, basada en la construcción y el turismo, no nada consecuente, ¿no?, con el entorno ni con cómo vivimos a nivel de calidad de vida de las personas, y es por eso pues, que bueno, queríamos centrar hoy la mirada en este aspecto. Para ello, ahora ya sí, las protagonistas, ¿no? Beatriz Felipe, que es doctora en Derecho por la Universidad de Rovira i Virgili, es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Granada y actualmente es investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona, de la Universidad Rovira i Virgili también. ¿Vale? Es autora de Migraciones Climáticas, una aproximación al panorama actual desde 2018 y de Perspectiva de Género en las Migraciones Climáticas de 2019. Entonces, ella desarrollará muchísimo más la parte en que vemos cómo este no cuidado a lo que es el equilibrio ecológico o lo que es el medio natural, tiene consecuencias gravísimas a la calidad de vida de ciertos colectivos y personas, ¿no?, que se ven cada vez más obligadas a pedir asilo en cuestión, ¿no?, de estas crisis climáticas o consecuencias de estas crisis climáticas. Y por otro lado, contamos con Margalida Ramis, que es ecofeminista, es responsable y portavoz de las campañas de territorio y recursos naturales del GOP, desde ya hace un montón de tiempo, creo que más de 10 años, es licenciada en física y activista ecologista. Ha trabajado en los campos de gestión, de la gestión energética, perdón, y de las energías renovables, ¿no? Ha estado al frente de las agencias de energía de Menorca y de las Islas Baleares
y también en el ámbito de las consultorías en materia de gestión de residuos. Entonces, ellas dos yo creo que nos podrán centrar muchísimo el discurso porque son grandes conocedoras, ¿no? de las emergencias o estas alarmas climáticas que tenemos que cuidar precisamente para poder practicar un estilo de vida sostenible. Y con estilo de vida quiero decir políticas económicas, políticas públicas, etcétera, etcétera. Pueden contextualizar muy bien cómo entender qué es COVID-19 y todo su ámbito de afectación, ¿vale? Entonces, solo para que quede un poco en orden todo, bueno, ahora vamos a empezar esa tertulia con ellas dos y sabéis que al final de todo se abrirá un espacio de debate. Os hemos rogado en los correos para hacer el enlace que por favor tuvierais el micrófono y las cámaras apagadas, porque así facilitamos un poquito más la claridad, ¿no? Porque como somos muchas conectadas, así la imagen, por un lado, nos queda más limpia, centramos la atención en las protas, y luego también, si tenemos el micro cerrado, evitamos esos retornos y ecos y sonidos de fondo, que bueno, Margalida ya nos ha avisado que puede ser que aparezca un gallo por en medio, pero bueno, eso no es problema, ¿vale? Y bueno, y entonces, para intervenir, ¿cómo hacerlo? Vosotras sabéis que justamente al final, a mano izquierda, a la parte inferior de la pantalla, tenéis una manita que podéis pulsar y yo tomaré nota, ¿vale? Y si no, tenemos, mientras la charla vaya durando, el espacio de chat para ver cómo, para poder vosotras escribir cualquier pregunta que luego al final se recogerá y trasladaremos a las ponentes, ¿de acuerdo? Si en un momento dado hay algún problema que no se oye, que tenemos algún problema, evidentemente abrimos el micro, intervenimos, que no pasa nada. Incluso en la parte del debate, si queremos hablar de viva voz y entonces ya sí encender las cámaras, pues todo será más humano y más amable, más bonito, que decía una canción, ¿vale? Ya está, no digo nada más. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí y le paso la palabra a Margalida. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Meritxell, y todo el equipo de Ingeniería Sin Fronteras que está haciendo este encuentro posible. La verdad es que cuando me lo propuso Meritxell, me entusiasmó la idea, sobre todo por vincularlo a un tema que nosotros, creo que nosotros tenemos un poco olvidado y sabemos que está allí, pero que no abordamos en ninguno de nuestros discursos ni acciones cuando trabajamos el ecologismo o el ecofeminismo desde el ámbito más local, como es nuestro caso desde el GOP, que es el tema de las migraciones climáticas, ¿no? Que ya se están produciendo en tantas y tantas partes del mundo con la dureza humana que eso implica y con las condiciones específicas con que han tenido que afrontar ahora esta situación de confinamiento global, ¿no? Por esto estoy encantadísima de estar aquí con Beatriz y sobre todo escucharla luego y aprender de ella. Mi idea un poco de la intervención que pueda aportar en estos 20 minutitos que hemos acordado que hablaríamos cada una es un poco entender o conceptualizar el tema de la crisis sanitaria de la COVID-19 como una muestra de un desequilibrio más, es decir, desde los ámbitos ecologistas, desde hace décadas, estamos desde la primavera silenciosa, ¿no? que Raquel Carson puso sobre la mesa precisamente para denunciar ya una actuación que inducía un desequilibrio en la biodiversidad, que era la utilización masiva de pesticidas en esa América de esos momentos, de los inicios quizá del ecologismo, a la primavera silenciosa que hemos vivido este año en lo que era la humanidad, ¿no? La que se quedaba en silencio y confinada en sus casas por una pandemia, por una situación que nos ha afectado a todos por igual desde el punto de vista de lo que es el virus, pero evidentemente que cada uno ha vivido desde sus propias circunstancias y realidades y eso sí que no es para nada en absoluto igual. De hecho, una de las cuestiones de las que veníamos antes de la crisis sanitaria era precisamente intentar desde los movimientos ecologistas y ecofeministas
intentar hacer que todo el tema de la emergencia climática, que ya es una evidencia y que se ha puesto de nuevo en las agendas, digamos, políticas y en las reacciones de los movimientos sociales ecologistas y nuevos movimientos que han salido a raíz de la demanda de los jóvenes, ¿no? De la justicia climática para su futuro. Desde este entonces, pues estábamos trabajando en la necesidad de poner la crisis climática como emergencia, como punto de inflexión para un cambio definitivo. Es decir, la emergencia climática era un desequilibrio que nosotros, es un desequilibrio que nosotros hemos generado con nuestro sistema económico del norte global capitalista y que evidentemente se basa en una globalización de lo que son los mercados y una hiperconectividad sin tener en cuenta o sin atender los impactos tanto en términos de contaminación y emisiones como en términos de costos de vida, explotación y opresión que este sistema está generando en otras partes del mundo para poder sobrevivir, ¿no? Y sobre, evidentemente, también la sobreexplotación de los recursos a los que somete sencillamente para poder seguir alimentándose sin atender en ningún caso a la existencia de unos límites biofísicos. Yo creo que el tema de la emergencia climática nos dio pie a recuperar los discursos de los límites biofísicos y de los desequilibrios generados por la actividad humana, por la actividad económica humana de este último, digamos, de este último episodio del capitalismo neoliberal y que evidentemente estos desequilibrios generados tienen unas consecuencias. La consecuencia será la crisis climática que, aunque actuemos a día de hoy, ya lleva una inercia. Hace poco estuvimos en una charla con un profesor de aquí que está en el Laboratorio Interdisciplinar de Cambio Climático y él siempre dice la misma frase. No es una cuestión ahora de las emisiones que hoy generemos desde el punto de vista de impacto sobre el cambio climático, sino es una cuestión de concentración acumulada de estas emisiones. Y por tanto, con cambios puntuales como un confinamiento de 2 meses, no cambiamos significativamente la concentración y por tanto no variaremos en positivo los efectos ya digamos que provocará de por sí el cambio climático, actuemos o no actuemos. Si no actuamos a día de hoy, evidentemente serán mucho peores, pero ya hay unos escenarios que son más que previsibles y de hecho digamos a los que tendríamos de alguna forma que adaptarnos. Entonces, esto nos llevaba a un punto de discurso en el que decíamos, si realmente los estados están asumiendo la emergencia climática, evidentemente esto implica un cambio radical en las políticas. Tendríamos que hacer un reset, un parar todas las políticas de planificación, de infraestructuras, de modelo económico, etcétera, y enfocarnos hacia modelos que nos permitan, hacia modelos económicos y sociales que nos permitan atender las vulnerabilidades que genera un sistema económico que nos hace dependientes de otros espacios de producción de la generación de aquellos bienes que sostienen nuestras vidas. En el caso de Mallorca, desde donde yo os hablo, el tema de la dependencia absoluta de los recursos que se generan fuera de la isla es dramático y es más que evidente. Aquí se ha especializado en la economía turística no genera alimentos, la economía turística ha quitado oportunidades de desarrollo de otros sectores productivos más vinculados a la gestión del territorio y de los recursos naturales y se ha enfocado en establecer una sociedad de servicios y en que todo es susceptible de convertirse en un producto turístico para mercantilizar, incluso nuestra vivienda, que ha sido, digamos, la última etapa de esta intensificación turística con la que se quiso precisamente aquí y en el Estado español salir de la crisis de 2008, ¿no? Esta intensificación de la actividad turística y vinculada mucho al binomio aquí, súper evidente, turismo-construcción, porque el desarrollo turístico para implantarse sobre el territorio ha ido de la mano de la construcción y, por tanto, destrucción del territorio y espacios naturales y sobreexplotación de recursos. Esto a nivel local, pero además eso nos conecta en el nivel global en precisamente la hiperconectividad que ha
propiciado esta intensificación turística, estos vuelos low cost, a larga distancia, a unos precios que realmente no incluyen los aspectos ambientales ni incluso tasas sobre unos recursos que son cada vez más costosos, menos disponibles y, por tanto, que el costo o la relación costo desde el punto de vista del consumidor al coste desde el punto de vista ambiental de ponerlo en el mercado está totalmente descompensado y desvirtuado. Entonces, digamos, sobre esta economía hiperconectada que nos permite, digamos, aquí producir turistas, entre comillas, ¿no? O asegurar la atracción de turistas y que nos produzcan los bienes, incluso producto fresco fuera de la isla, nos hace especialmente vulnerables. Ya tuvimos un episodio, el del Gloria, un impacto desde el punto de vista climático de estos que se nos advierten que serán cada vez más frecuentes y más intensos, es decir, estos sucesos extremos que en un momento dado te ponen en jaque el único sector económico que está sosteniendo desde el punto de vista económico una sociedad, porque no la sostiene evidentemente desde el punto de vista social y de las realidades individuales que esconde este modelo económico y que normalmente se tienden a olvidar y hacernos creer que aquí se vive del turismo cuando en realidad es el turismo que está viviendo de nosotras y de nosotros. Entonces, esto ya nos ponía en un discurso que, digamos, que la crisis sanitaria de la COVID, la aparición de la pandemia, ha evidenciado todavía más. Si necesitábamos un punto de inflexión para intentar establecer esta necesidad de parar en seco y redireccionar hacia modelos económicos relocalizados desde el punto de vista, fortalecidos desde el punto de vista de la resiliencia y recuperando soberanías que son esenciales para sostener vidas dignas en un territorio, como es el caso de la isla aquí en Mallorca, pero evidentemente en cualquier territorio, la crisis sanitaria de la COVID, otro de las consecuencias generadas del desequilibrio sobre la biodiversidad que ha generado nuestro modelo económico globalizado, ha puesto mucho más en evidencia lo que ya veníamos diciendo con la crisis, digamos, climática, ecológica, que ya veníamos denunciando y que ya era un tema de debate. La crisis sanitaria de la COVID ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de nuestra realidad económica, de nuestra realidad social y, sobre todo, también de nuestra concepción ecosistémica, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Hay muchos estudios que han relacionado precisamente la pérdida de biodiversidad en determinados espacios, el intercambio y el cruce de especies exóticas fuera de sus hábitats, la pérdida de espacios o de hábitats concretos en los que estas determinados la acumulación de riqueza a partir de una explotación o de una sobreexplotación, de una acumulación injusta y de un ecocidio directamente, ¿no? Porque evidentemente las situaciones que se están generando de usos intensivos de recursos, de producción intensiva y masiva de productos, como el caso también de las granjas, que es uno de los vectores que también ha entrado en discusión cuando se ha valorado todo el tema de la pandemia, o como cuando ya tuvimos la gripe A, o cuando ya tuvimos la gripe porcina, ¿no? Que muchas veces se habla también, ¿no? De que estas prácticas intensivas para nada en equilibrio con lo que son las reglas ecosistémicas y de biodiversidad, pues también tienen sus consecuencias. Todos los desequilibrios que hemos generado generan unas consecuencias y en esta vez las estamos padeciendo nosotros mismos. Es, yo creo, que casi la primera vez que de forma directa y global lo padecemos nosotros mismos la consecuencia de nuestro propio modelo económico. Entonces, esto genera un antes y un después en la valoración, digamos, geopolítica también de lo que ha sido la pandemia. Pero este es otro tema y quizá podríamos entrar en otro debate mucho más intenso. En este sentido, pusimos esta parte de la exposición inicial de pandemia y crisis ecológica y climática juntos, ¿no?
Y hablamos de estas primeras consecuencias en el norte global de este ecocidio sistémico, porque el sistema capitalista neoliberal, tal y como lo conocemos hoy, como dice Yayo Herrero, una ecofeminista de referencia, es patriarcal, porque además se sostiene sobre la explotación de una forma de trabajo invisibilizada, que es el que sostienen mayoritariamente las mujeres dentro de los espacios privados, ¿no? Y por tanto, digamos que las sociedades se estructuran sobre la parte productiva y sin atender a la parte reproductiva y sin garantizar que la parte reproductiva de la vida pueda desarrollarse, en este sentido es patriarcal, es ecocida, por lo que comentábamos de esta sobreexplotación de recursos, esta no atender a límites y generar unas consecuencias difíciles ya imposibles de asimilar para el propio ecosistema Tierra, como es la contaminación, las emisiones de CO2 y el cambio climático, es racista, porque además es un sistema que sobreexplota y oprime con lógica colonial a día de hoy desde el sur, de donde extrae los recursos suficientes para seguir alimentando el modelo económico en el norte, y es injusto porque acaba respondiendo a lógicas de acumulación de riqueza cada vez en menos manos, dejando cada vez más gente fuera, digamos, del sistema y en exclusión. Entonces, este es el ecocidio sistémico en el que nos ha abocado, al que nos ha abocado el capitalismo. La emergencia climática era un punto de inflexión para exigir a los gobiernos una actuación, un cambio de rumbo, y el COVID ha propiciado lo que antes era prácticamente impensable, que ha sido una parada en seco de todo el sistema económico a nivel global, una caída en parte y en algunos territorios todavía más de estas lógicas sistémicas que se ponen ahora en cuestión, y nosotros lo veíamos, y aquí enlazo con la segunda parte sin extenderme mucho más, como una oportunidad precisamente para, una vez paradas las inercias, evidenciadas las vulnerabilidades y las injusticias generadas por el propio sistema en cada una de nuestras realidades locales, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, entonces a partir de aquí intentar cambiar de dirección. Por ello, creo que nosotros, como todos los movimientos sociales que trabajamos diferentes expresiones, ¿no?, de los impactos de este modelo económico en cada uno de nuestros ámbitos, los ecologistas quizá más en el tema de territorio, recursos naturales, la gente que trabaja en el tercer sector social, atendiendo a personas con más riesgo de exclusión, más vulnerabilizadas dentro de toda esta lógica, los que atienden al derecho a la ciudad mercantilizada frente a un turismo que ha sido bárbaro, los que atienden a los derechos, acceso a la vivienda por delante de los derechos a mercantilizar y financializar las lógicas, ¿no?, del patrimonio inmobiliario, etcétera, etcétera. Todos estos hemos visto la necesidad de unirnos para hacer un frente común que tenga la fuerza suficiente para exigir este cambio de tendencia. Porque evidentemente, de la misma forma que nosotros vemos en esta situación una oportunidad histórica, porque ha significado un paro total, digamos, que nos ha dado un tiempo de reflexión para intentar, desde las evidencias que hasta ahora se estaban negando, cambiar de dirección, pues entonces, digamos que desde esta oportunidad vista para nosotros, también aparecen los peligros, porque otros sectores, otros actores, con mucho más poder de influencia, con mucho más poder en la toma de decisiones a nivel global, también ven la oportunidad, no solamente de otra vez poner los recursos, digamos, públicos a rescatar estas inversiones privadas a través del chantaje de la generación de sitios de trabajo, que también, que ya se está produciendo, empresas de la aviación, AENA, sector automovilístico, sector de la construcción, están pidiendo rescates públicos para poder mantener sus márgenes de beneficio mientras ellos están desarrollando directamente o ERTES financiados también por la administración
o directamente despidos sin ningún tipo de escrúpulo, como ya se hizo en el 2008. En el 2008 se salió de la crisis salvando a los de siempre y precarizando. En el caso de Mallorca se vio muy bien, se intensificó la actividad turística, pero en paralelo ellos siguieron manteniendo sus márgenes de beneficio a costa de precarizar cada vez más las condiciones laborales de la gente que trabajaba en los sectores directa o indirectamente vinculados al turismo. Entonces ellos ven la oportunidad de, con el chantaje de que no se caigan, no se destruyan tantos puestos de trabajo, reclamar estos rescates públicos. Pero no solo eso, es que ven la posibilidad de intensificar todavía más su lógica capitalista con esta excusa de que ellos son la economía y gracias a ellos tendremos que salvar, digamos, la situación, y la reactivación económica tiene que pasar por la intensificación de su negocio al margen de los impactos que pueda generar social o ecológicamente. Sin ir más lejos, en el caso de Mallorca, hace unas 15 días más o menos, se puso en marcha una iniciativa desde diferentes sectores y ámbitos sociales que llamábamos el Manifiesto de Propuestas para una Transición Ecosocial. Diferentes movimientos ecologistas, feministas, del ámbito de la economía social y solidaria y del ámbito de la agroecología, hicimos un manifiesto con unas propuestas para intentar poner sobre la mesa la necesidad de ampliar el diálogo social, que las instituciones tuvieran en cuenta todo lo que desde la sociedad y desde la calle se podía aportar atendiendo a las vulnerabilidades y los riesgos que implicaba esta situación, insisto, desde todos los puntos de vista, y exigiendo que la reactivación tuviera como pilares la justicia climática, la justicia social, la crisis, digamos, ecológica, la economía social y solidaria y la importancia de una agroecología vinculada a un modelo económico de producción de bienes que sostienen vidas, digamos que nos pusimos todos de acuerdo y lanzamos este manifiesto. Justo unos 10 días después, el gobierno de aquí, sin atender estas peticiones por parte de los actores sociales, lanzó un decreto ley, es decir, un decreto que hoy aprueba el Consejo de Gobierno y mañana está publicado y tiene vigencia de actuación, en que pivotaban la recuperación económica, reimpulsando la construcción a través de permitir a los hoteles y a las industrias, a los establecimientos turísticos en general, incrementar su superficie un 15% al margen de la legalidad urbanística vigente y sin licencia, es decir, con la excusa de agilizar los trámites para reactivar la economía, se quitan garantías ambientales e incluso se incumple normativa turística y urbanística vigente. Esto ha sido muy respondido y evidentemente muestra una vez más cómo, aun teniendo un gobierno de izquierdas autodenominado progresista, las fórmulas fáciles para salir de esta crisis siguen sin atender la realidad social y de vulnerabilidad también que nos pone, digamos, a la que nos enfrenta la crisis climática que estamos, que tenemos todos como reto, ¿no? A nivel global y a nivel local. Entonces, a partir de aquí, este es un poco la conclusión a la que llegamos de necesidad de articular y fortalecer todo lo que es el movimiento social, dando a conocer las vulnerabilidades que día a día se enfrentan desde estos movimientos sociales y, por tanto, evidenciar la necesidad, una vez más, de que la crisis y la salida de esta crisis y la reactivación pase por atender las realidades más vulnerables, digamos, y el reto de la crisis ecológica que afrontamos como humanidad. Yo, si acaso, me quedo aquí dentro de estas vulnerabilidades, evidentemente, más allá quizá de nuestras propias territorios, están las vinculaciones a las migraciones climáticas que ahora nos parecen casi lejanas, ¿no? Pero que ya son una realidad muy próxima y que seguramente también dentro de nuestras propias reivindicaciones ecofeministas tendríamos que incorporar para evidenciar, así como hemos incorporado siempre la sobreexplotación de los recursos en países del sur y sus realidades de organización social, tendremos también que incorporar el tema de las migraciones climáticas como un argumento más para exigir la actuación en otro sentido. Y yo, si os parece, me quedo aquí.
Y doy paso a Beatriz. ¿Quieres decir algo, Mary, o ya? Vale. Pues muchísimas gracias, Margalida, por esta charla tan súper interesante, por hacer esta visión global del ecocidio sistémico y que creo que está muy relacionada con todo lo que voy a hablar ahora. Y de hecho creo que algunas de las diapositivas que puse sirven para ejemplificar todo lo que acabas de decir. También me gustaría agradecer muchísimo a Ingeniería Sin Fronteras de las Islas Baleares por promover este webinar, esta oportunidad de conectarnos de una manera diferente, un poco rara, porque claro, al final estamos aquí hablando a nuestro ordenador, pero hay otras personas, pero bueno, no deja de ser una oportunidad de aprender y de compartir conocimientos de un lugar y de otro. Y también quería agradecer específicamente a Sergio Soto por su ayuda, porque sin él hoy el Jitsi no hubiera funcionado y hoy no podríamos estar aquí. Y también quisiera agradecer a todas las personas asistentes que están hoy aquí con nosotras. Y ya, para antes de empezar, solamente decir que si quieren, que es una presentación cortita, bastante general, pero que si alguien tiene alguna pregunta específica sobre la temática, algo que no aborde y que luego quisieran saber más, pues que se apunten porfa la pregunta y al final habrá tiempo para que podamos resolver las dudas que hay. Yo me he preparado una pequeña presentación, a ver si la puedo poner por aquí. Ah, vale, espera que me falta ver en pantalla completa. Perfecto. Bueno, como decía Margalida, que justo me la apunté, el capitalismo había, todas las formas del capitalismo habían dado lugar a un ecocidio sistémico y ella decía que era patriarcal, ecocida y racista. Y creo que en las migraciones climáticas está todo eso más que presente. El tema, esta viñeta que pongo aquí, por darle un poquito de humor satírico, era para hacer referencia a cómo hoy en día estamos totalmente centradas los medios de comunicación, las conversaciones, todo, en el coronavirus, y a veces parece que nos olvidamos de una crisis que es mucho más amplia y que va más allá. Podría ser la crisis ambiental, el ecocidio sistémico, que sin lugar a dudas está todavía más potenciado por la crisis climática que nos viene encima, que la venimos conociendo desde hace mucho tiempo, que las científicas y los científicos nos vienen hablando de ella, y que parece que como no la tengamos como el coronavirus, en nuestras propias carnes no vamos a actuar. He puesto esta imagen para hacer un poquito de recapitulación de qué hablamos cuando hablamos de la emergencia climática. ¿Por qué ahora decimos que estamos en una emergencia climática y hemos pasado un poquito de hablar de cambio climático? Bueno, esta imagen, supongo que se verá el puntero, nos demuestra, nos enseña desde hace 400.000 años hasta en la actualidad, los niveles de dióxido de carbono, las partes por millón. Pueden ver cómo desde hace 400.000 años hasta casi hoy en día los niveles estaban por debajo de acá. Sin embargo, hoy en día nos encontramos en un pico, en una concentración de estos gases increíble. Y justo hoy miraba cuáles habían sido las concentraciones de abril y estábamos en 416, o sea, todavía este piquito ha crecido un poquito más. Como todas y todos hoy en día sabemos, pero no viene mal refrescar, el dióxido de carbono que se produce sobre todo en la quema de combustibles fósiles es uno de los principales gases de efecto invernadero, y el efecto invernadero tiene como consecuencia el aumento de las temperaturas atmosféricas que lleva consigo el cambio en todas las formas en las que funciona el sistema climático, es decir, en la hidrosfera, en la criosfera, etc. Y claro, dentro de la biosfera, dentro de las formas que habitan la Tierra, pues estamos las personas. Esta imagen la puse para ver, para recordar que a veces nuestra memoria climática es corta, como hace justamente un año esta foto se hacía viral, es en Groenlandia, y son, bueno, es una imagen muy clara de lo que es la emergencia climática. Podemos ver un trineo con los perritos en lo que antes era hielo y ahora casi parece un mar. Entonces, como les decía, esta imagen y la alteración de ese equilibrio ecosistémico, de ese equilibrio global, ha dado lugar a un cambio tan grande
y tan perceptible hoy en día y cada vez más, que es la emergencia climática. Esta emergencia climática, también esto es como una introducción a las migraciones climáticas, ahora ya ahondaremos al respecto, pero esta crisis climática tiene unos claros responsables que, como bien decía Margalida en su presentación anterior, son los... que como bien decía Margalida, son unos países que es el norte global, que en esta imagen pueden ver claramente cómo, bueno, el área de cada país representa las emisiones de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono acumuladas históricamente. Y pueden ver cómo hay un norte global que ha contaminado muchísimo más que el sur global. A su vez, si queremos verlo de otra manera y más reciente esta imagen, son las emisiones per cápita del mismo gas de dióxido de carbono en 2017. Y podemos ver igual que por persona se contamina mucho más en el norte global que en el sur. Sin embargo, el cambio climático, la emergencia climática, es un fenómeno injusto. ¿Por qué? Porque si bien históricamente hemos visto y hoy en día que hay unas naciones que contaminan más, otras son las más vulnerables, como por ejemplo lo podemos ver en esta imagen. Podemos ver que hay un sur global mucho más vulnerable de lo que es el norte. Y las migraciones climáticas justamente llevan ocurriendo y están ocurriendo hoy en día mucho más en estas regiones del planeta. Uno de los impactos de la emergencia climática es, bueno, los impactos son muchos, estamos hablando de inundaciones, elevación del nivel del mar, sequías, fenómenos extremos como huracanes cada vez más frecuentes e intensos, y esto afecta a toda la vida del planeta y a las personas. Y en estas regiones que comentábamos, pues muchísimo más, y también hemos de tener en cuenta que no nos afecta a todas las personas por igual. Ahora lo veremos un poquito más en profundidad. ¿Qué son las migraciones climáticas en sí? Esta es una de las preguntas más complicadas a la hora de responder. ¿Por qué? Porque las migraciones climáticas, primero, que no existe una denominación hoy en día acordada a nivel internacional, que dependiendo de a quién leas o qué institución es la que esté comunicando, utilizan una denominación u otra. Yo he elegido y estoy a favor de migraciones climáticas, pero quizás si leen una noticia o algo así pueden encontrar otras denominaciones. Pero les cuento por qué yo he elegido esta migraciones climáticas. El caso es que el cambio climático afecta a todas las formas en las que las personas se trasladan, tanto a nivel interno, internacional, de manera relativamente voluntaria, y esto, utilizando el concepto de refugiado o desplazamiento, lleva a unos problemas que luego abordaremos. Además, por migración estamos entendiendo a la forma más amplia, a todas las formas de movilidad humana. Aquí puse la denominación que da la Organización Internacional para las Migraciones. Esta, como les digo, no está aceptada internacionalmente, pero es una denominación muy útil a nivel de trabajo. Entonces, por migraciones climáticas, la OIM en su último glosario, que antes no lo había incluido, nos dice que es el traslado de una persona o grupos de personas, es decir, tanto de una sola que se va, o como de una familia o incluso comunidades completas, por cambios repentinos o progresivos en el entorno debido al cambio climático. Cambios repentinos es, por ejemplo, un ciclón, ocurre de manera muy rápida, y cambios progresivos sería el caso de la elevación del nivel del mar, son cambios que poco a poco van afectando, que no es de un día para el otro que haya medio metro más de elevación del nivel del mar, sino que van poquito a poco, y que están obligadas a abandonar su lugar de residencia habitual u optan por hacerlo. Esto me parece un poco controvertido, porque yo diría que el optar por hacerlo cuando el cambio climático está afectando, por ejemplo, a tus cultivos y tú ya no tienes para sostener a tu familia y te tienes que ir, optar por irte, bueno, te estás yendo, pero es que detrás hay un sustrato de causas que te están empujando a hacerlo. Entonces, aunque incluso muchas personas consideren que se están yendo de manera voluntaria, ¿hasta qué punto es voluntario? Y de forma temporal o permanente, la mayoría de las personas lo hacen de manera temporal porque no son migraciones en las que la gente de verdad quiera irse, sino que se les está empujando a hacerlo. Lo que pasa es que en algunas ocasiones, o en muchas, no hay la opción de regresar. Si, por ejemplo, un huracán ha destrozado tu casa, no puedes volver porque quizás ya no tienes casa.
dentro de un estado o cruzando una frontera internacional. La mayoría tienen lugar dentro de los estados. Son muy pocas las migraciones, independientemente de las causas, en las que se cruzan fronteras internacionales. Esto también choca con la visión que se tiene muchas veces, sobre todo la que se da desde los medios de comunicación, en la que se nos venden las migraciones climáticas como masas de personas que están cruzando todo África para venir, por ejemplo, a España. Realmente esto no tiene ningún sustento científico. La mayoría de los movimientos de población se dan dentro de los propios estados y casi siempre a menor distancia posible del hogar. Aquí puse algunas características para recapitular. Me gusta incidir en que se trata de migraciones que son multicausales, aunque la causa principal o subyacente sea el cambio climático, porque en algunos lugares, por mucho que haya cambio climático, la gente no se va. Es un conjunto de causas, es decir, es cambio climático, pero también suele haber circunstancias de cierto grado de desigualdad, pobreza, quizás también es una situación de conflictos, porque, por ejemplo, en Holanda llevan muchísimos años viviendo por debajo del nivel del mar, pero cuentan con una capacidad de adaptación súper fuerte y no han tenido que irse. Sin embargo, un poco de elevación del nivel del mar, ahora lo veremos en otros lugares, es gravísimo. Involuntarias, por lo que les comentaba. ¿Hasta qué punto, aunque yo decida que me voy, me estoy yendo porque quiero? A mí me gusta siempre más enmarcarlas dentro de la movilidad humana involuntaria. La mayoría internas, como les comentaba, y la tendencia es desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades, y casi siempre siguiendo patrones migratorios previos que ya existían. Aquí he puesto algunos casos para ver un poquito ejemplos de estas migraciones climáticas, para que no nos quedemos solo con la teoría. La elevación del nivel del mar es uno de los impactos del cambio climático que más afecta a la movilidad humana. Los claros ejemplos, y si ustedes hacen una búsqueda de este tema, son casi siempre los pequeños estados insulares del Océano Pacífico y también algunas islas del Caribe, sobre todo las de escasa elevación, como puede ser las Islas Maldivas, Tuvalu, Kiribati. Y el caso es que, claro, son atolones coralinos con una elevación por encima del nivel del mar escasísima. Y entonces, ante una pequeña elevación del nivel del mar, y no solamente eso, sino tormentas cada vez más fuertes y frecuentes, pues se enfrentan a que su territorio cada vez se ve más reducido, y especialmente cuando ocurren estas tormentas. Otro de los casos que puse aquí es el del deshielo. Bueno, pues como hablábamos al principio, si hay un calentamiento global y una de sus consecuencias es el deshielo, y hay comunidades que históricamente se han sustentado sus hogares, sus infraestructuras, en un hielo que antes era permanente, ahora se están enfrentando a que no lo es. Y sobre todo, que estas islas, por ejemplo, esta Shishmaref en Alaska, tenían casi siempre en invierno un hielo permanente en el mar que les protegía de las tormentas y de la elevación del nivel del mar, de las olas, asociadas a estas tormentas. Entonces, están teniendo que reubicarse toda la comunidad porque las tormentas cada vez son más fuertes y porque, como ven en la imagen, las casas ya no se sustentan. Esto, piensen que la reubicación no es solo, vale, pues venga, tenemos esta isla, nos vamos a la otra y ya está. Es que esto tiene un montón de consecuencias psicológicas para las personas. Aparte, luchar por quién paga esto, intentar que sea el Estado, pero casi nunca lo consiguen. Específicamente aquí son reubicaciones carísimas porque el material de estas casas en pleno permafrost requiere una inversión muy alta. Y bueno, también aquí me parece interesante resaltar, y como ocurre en otros casos de reubicaciones, los problemas de la propia comunidad, cómo se rompe la cohesión comunitaria a la hora de decidir dónde nos vamos, cómo nos vamos, los que tenían casas mejores van a seguir teniéndolas, cómo vamos a hacer las calles. Es todo un proceso que no es nada fácil, y menos con la presión de que si no se mueven ya, las cosas van a ir a peor. Otro caso, otro impacto del cambio climático que afecta a la movilidad humana son las sequías. Esta imagen es de en el corredor seco. Me pareció muy bonita, muy ilustrativa, porque claro, realmente la sequía, la falta de agua, afecta a los cultivos. Hoy en día muchas comunidades agrícolas que no tienen agua, ¿qué hacen?
Y hay ejemplos en el corredor seco, como les contaba, que es esta región entre el sur de México hasta el final de Panamá, donde las personas ya se están teniendo que trasladar, entre otros motivos, porque por supuesto hay violencia, por supuesto hay desigualdades, pero la sequía está ahí, la sequía está afectando a los cultivos. Y si no tienes para comer y encima hay otro montón de causas por ahí, pues no queda otra que irse. Y no faltan estudios de personas que dicen y que evidencian que las caravanas migrantes que se están yendo desde estas zonas y que se estaban intentando llegar a Estados Unidos, pues en parte también lo hacían por estas sequías tan fuertes relacionadas con el cambio climático. Otro ejemplo, que este lo puse entre paréntesis porque realmente no es cambio climático, pero sí que está relacionado, es el de los incendios. ¿Y por qué lo puse? Porque me llamó mucho la atención que en el último informe del Centro de Monitoreo para el Desplazamiento Interno, que en un momentito les cuento más al respecto, decía que en España, España era el segundo país de Europa con mayor número de desplazamiento por desastre el año pasado, en 2019, y se debían sobre todo a los incendios. Esta foto es de Gran Canaria del verano del año pasado. Y como ven, y todas y todos sabemos, pues los incendios provocaron el desplazamiento interno de un montón de personas. ¿Podríamos considerar a estas personas migrantes climáticas? Desde un sentido amplio de la terminología, creo que sí, porque si bien más del 90% de los incendios están relacionados con el cambio climático, el hecho de que sean tan fuertes, el hecho de incluso de la frecuencia, de la dificultad de apagarlos, de cuánto se expanden, eso sí que se debe a unas condiciones climáticas cambiantes, a las olas de calor. Recuerden lo que pasó en Australia. Si no hubiera habido esa ola de calor tan fuerte, seguramente los incendios no hubieran sido tan letales. Otro impacto que causa desplazamientos, migraciones climáticas, son las inundaciones. Aquí puse una imagen de los Alcázares en Murcia para que también vayamos viendo que no se trata solo de cosas que están pasando muy lejos, sino que aquí también empezamos a ver algunos ejemplos. El caso de los Alcázares me llamó muchísimo la atención cuando leí una noticia al respecto, porque el año pasado habían sufrido en 5 meses 3 inundaciones muy fuertes. Y en el artículo justamente que aquí les puse de la fuente, las personas entrevistadas decían que estaban viendo que ya no podían vivir ahí, que les gustaría vender sus casas e irse a otro lugar, pero que es que nadie compraba en esa región. ¿Cómo iban a vender sus casas si era una región que ya había un riesgo ambiental muy fuerte? ¿Y cómo iban a poder irse? Y que ya el comercio estaba sufriendo grandes problemas. Bueno, un caso importante a tener en cuenta. Ya para acabar casi con los ejemplos, puse aquí el tema de los ciclones. Esta foto es justamente de hoy o de ayer, me parece que de ayer, del ciclón tan fuerte que está afectando la India y Bangladesh. En este caso, estamos hablando de un ciclón que está expulsando un montón de personas de sus hogares. Y bueno, ahora les cuento por qué específicamente lo puse. Este es el ciclón Harold. Este ciclón afectó a las pequeñas islas de escasa elevación que les comenté antes, y esto fue en abril, justamente de este año. En estos mismos meses de abril, puse estas imágenes acá de cómo se veía Madrid y de cómo se veía Nueva York. Con esto quería hacer una pequeña reflexión para visibilizar cómo a la vez, perdón, que en unas regiones del planeta o en todo el mundo se nos está invitando, por así decirlo, a quedarnos en casa para poder hacer frente al COVID y poder mantenernos bien. En otras regiones, esto es muy complicado. Es muy complicado. Y me gustaría reflexionar al respecto en 2 sentidos. Por un lado, ver que aunque ahora parezca que lo único importante es la pandemia, realmente la crisis climática no para. Ahí está. Por mucho que se hayan disminuido las emisiones estos meses, como decía Margalida, los efectos siguen ahí. Y aquí podemos ver claramente estos ejemplos. Y también para reflexionar, justamente veía un pequeño vídeo de una señora en Bangladesh que decía,
Claro, yo tengo que decidir si irme a un albergue temporal y enfrentarme a no tener espacio dentro del confinamiento, a estar muy cerca de otras personas o quedarme y verme afectada por el ciclón. Y como esta decisión es durísima, me parece a mí. Ya casi acabando, solamente quisiera comentar tres cositas más. Está, bueno, a mí siempre me parece súper importante hablar del enfoque de género. Como les decía al comienzo, no todas las personas sufrimos de igual manera el cambio climático y realmente no sufrimos nada de igual manera. Pero en el caso de las migraciones climáticas, pues está muy poco estudiado, pero para mí es evidente. Estas imágenes son de un informe que a mí me parece muy bonito, un informe que hicieron las compañeras de Inspiration, que hicieron pues en el corredor seco que les comentaba antes, un montón de entrevistas de estudio de campo, específicamente a mujeres que de alguna forma o de otra se habían visto relacionadas con las migraciones climáticas. Y, por ejemplo, aparte del informe, hicieron un especial en el diario.es en que les invito a visitarlo porque es muy interesante y para ver todavía mejor estos testimonios, pero en este especial pueden ver pequeños vídeos y ellas van contando qué les había pasado. Y por ejemplo, este caso, si no me equivoco, ella explicaba que hace 15 años que su marido se había tenido que ir a los Estados Unidos por el huracán Mitch que había arrasado Honduras. Y entonces decía cómo fue una decisión muy dura de tomar. Y cómo le repercutió a ella por el hecho de ser mujer, cómo tuvo que asumir todas las cargas que tenía antes él, cómo sufrió discriminación, porque en esa comunidad tener que asumir los roles masculinos tradicionalmente no estaba bien visto, cómo ella estaba agotada por todo el trabajo extra que tenía que hacer. Y si bien estos son unos ejemplos muy claros en los que ellos han sido los que han tenido que irse, también a mí siempre me gusta recordar, como el año pasado estuve en un congreso en Quito y hablaba, era con muchas personas de Latinoamérica y hablaba con las compañeras de El Salvador justamente de esto y ellas me decían, claro, eso es cuando ellos se van, ¿no? Que ellos se van y nosotras, bueno, las mujeres tenemos que hacer esto, esto y es muy, muy complicado. Pero cuando son las mujeres, cuando somos nosotras, que también hay migraciones feminizadas, ¿no? Las que tenemos que irnos, ¿quién carga con todos los trabajos de cuidados de los hijos, de las personas enfermas, etcétera? No son los hombres que se quedan, como en el caso de las mujeres, sino que son las mujeres, la familia de la que se va o la hermana, la madre del señor que se queda. Con lo cual aquí también vemos la cadena de cuidados muy clara. En el informe que hicimos el año pasado con ECODES de las migraciones climáticas desde el enfoque de género visibilizábamos todo esto y la verdad que había casos muy duros también de ver, pero al final se veía como estas lógicas patriarcales en las que los roles de las mujeres eran básicamente de cuidados en situaciones de crisis se veían totalmente, ¿cómo decirlo? Se veían en situaciones mucho más graves. Se veía también un aumento de dificultad en el acceso a la educación, a la alimentación, problemas de nutrición, y eso también se ve en este informe, porque las mujeres en contextos de crisis tienden a ser las que menos comen hoy en día. Y si el cambio climático está afectando a los cultivos, como ya está ampliamente demostrado, y hay escasez de comida, esto hace que ellas se nutran menos. Y es desgarrador realmente entender todo esto y visibilizarlo. Incluso aumentos en la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres que en contextos de crisis explotan. Incluso, bueno, pues en contextos de todo tipo de crisis, pero que hay informes que ya evidencian que el cambio climático está todavía amplificándolo muchísimo más. Por no extenderme mucho más, solamente quería hacer referencia al tema de las cifras que, bueno, no crean que tenemos cifras concretas de migraciones climáticas, porque es muy complicado y realmente, permítanme decir que creo que falta una voluntad o que ha faltado en los últimos años de abordar este tema y de cuantificar de cuántas personas estamos hablando. Pero a mí siempre me gusta poner los
mapas que hace el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, que antes le hice referencia, porque ellas hacen desde 2012 un estudio de cuántas personas se desplazan, es decir, dentro de los estados, por desastres. Y lo cuantifican, si ven en el mapita, pueden ver que en azul son los desastres y en amarillo por conflictos. Este informe salió, nada, el mes pasado y nos da cifras del 2019. Y pueden ver cómo los circulitos azules son mucho más grandes que los amarillos. En 2019, el 75% de los desplazamientos internos se debieron a desastres. Y esto está muy poco visibilizado, pero es una realidad. Desde que ellas hacen los estudios, desde 2012 hasta hoy, siempre ha habido más desplazamientos por desastres que por conflictos. Pero esto está muy poco visibilizado. Aquí pueden ver la imagen del total. En total habría en 2019 33,4 millones y 24,9 son por desastres, la mayoría relacionados con temporales, ¿no? Tormentas, inundaciones, ciclones y huracanes, ¿vale? Estas cifras no son migraciones climáticas, son desplazamientos por desastres. Es decir, están teniendo en cuenta causas que no son cambio climático, como puede ser un terremoto o una erupción volcánica, ¿no? Y además solamente están contando dentro de los países, no están contando los movimientos internacionales. Pero a falta de cifras que realmente tengan una metodología clara y sistémica de esto, sistemática, perdón, pues a mí me parece que esto nos da al menos una magnitud de qué es lo que está pasando, ¿no? Y de las magnitudes de cifras de las que estamos hablando, que no son pequeñas. Para finalizar, ya sí que sí, el vacío jurídico. De esto realmente podría hacer toda la charla, porque es el tema que más he estudiado y creo que uno de los más importantes al respecto, que es la forma de cómo se protegen los derechos de estas personas. Y es que pongo este agujero negro porque a nivel internacional hoy en día no está recogida la figura de la persona que migra por motivos climáticos en ningún instrumento a nivel internacional. Y hasta hace poco, a nivel jurídico, en todos los ordenamientos, tanto relacionados con la movilidad humana como con el cambio climático, estaba bastante pasando desapercibido. Sin embargo, poco a poco los marcos jurídicos han empezado a evolucionar. Aquí hice un resumencito porque esto nos podríamos alargar mucho y si les interesa luego lo comentamos. Pero a nivel internacional, lo que les comento, no hay un instrumento. Por ejemplo, en el caso de las personas refugiadas sí que lo hay. La Convención de Ginebra establece quién es una persona refugiada, los derechos que tiene, las obligaciones de los estados, ¿no? Pero en el caso de las migraciones climáticas no hay nada parecido. Y a nivel internacional no hay ninguna voluntad por desarrollar algo así. Si bien desde la academia y desde las organizaciones de la sociedad civil sí que se ha venido impulsando y se ha venido llamando la atención al respecto. Lo que pongo aquí como que, bueno, ciertos instrumentos, tanto de los derechos humanos, del marco jurídico de las migraciones, del cambio climático y otros, se podrían y deberían adaptar a estas nuevas realidades. Y sí es verdad que a nivel regional y dentro de los estados sí que se están dando ciertos avances. Se adoptó una declaración en Sydney sobre la elevación del nivel del mar y las personas afectadas. Algunos países ya están incluyendo esta figura dentro de sus marcos internos, pero todavía no se ha hecho muchísimo más. Luego lo comentamos. Como les decía, podría hacer toda la charla de esto, pero preferiría que no. Entonces, solamente les quería hacer una pequeña referencia a uno de los temas que más se habla en los medios de comunicación para que ustedes lo tuvieran más a mano. Y eso, si luego quieren que abordemos otros instrumentos jurídicos, pues los podemos ver. Pero, por ejemplo, el caso, bueno, si ven en los medios de comunicación, cada 2x3 sale un titular hablando, por ejemplo, del primer refugiado climático.
El primer refugiado climático en Estados Unidos, en Chile, en las islas del Pacífico. Pero realmente a nivel jurídico Bea, no existe. Ay, perdón, sí. ¿Me oyes, cariño? Perdona sí, que te interrumpa. No te digo que más o menos. A 5 minutos que ya tenemos muchas palabritas sí. pedidas, que creo que precisamente van con lo que estás comentando. Vale. Para que controles el tiempo, simplemente. Sí, ¿eh? Sí. Ya está. Nada más vale. Explico esto y ya no, vamos a la tertulia. No quería. Gracias. Sí, perdón que me emociono y no callo. Vale, entonces, como les decía, y eso ya para acabar. En los titulares se ve esto, y muchas personas hablan de los refugiados climáticos, pero a nivel jurídico esta figura no existe. La Convención de Ginebra y su protocolo nos dicen que un refugiado es esto, una persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, bueno, aquí lo pueden leer, pero vaya, que aquí esta convención que se hizo en 1951, en un periodo posguerra, en el que el cambio climático no era importante, no era algo a tener en cuenta realmente, ni siquiera lo integraron, y creo que en ese momento era lógico, pero ¿qué pasa? Que algunas personas desde la academia considerarían que este sería un instrumento jurídico adecuado. Bajo mi punto de vista no lo sería, pero bueno, ya solamente para no alargarme mucho más, ya se ha solicitado asilo por causas climáticas, no solamente el caso del señor Teitiota, que es el más conocido, sino que han habido muchos más, y en todos casos ha sido denegado, porque desde los estados se considera que esta es la definición de persona refugiada y aquí no cabe el cambio climático. Si vieron, a finales de enero salió un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se interpretó muy mal diciendo que estaba dando asilo climático y es totalmente falso. Para esta persona, el señor Teitiota, él de hecho vive en Kiribati, pero había solicitado asilo en Nueva Zelanda y él volvió a Nueva Zelanda y el comité dijo que él no era un refugiado climático, pero dijo, y con esto acabo, que si los estados y continuaban como están haciendo hoy en día, contaminando y sin proteger a sus personas, podría llegar el momento en el que se considerara que el cambio climático afecta o vulnera el derecho humano a la vida. Esto es lo que dijo. Y eso, claro, abre una puerta muy amplia, pero que hay que tomar con mucha precaución, porque sin lugar a dudas no estaba otorgando el estatuto de refugiado climático a esta persona y no parecía indicarlo en el corto plazo. Ya con esto acabo. Muchísimas gracias a todas. Nada más quería este segundito más solamente para decir que si les interesa el tema, esta página de migraciones climáticas la trabajamos muchísimo y vamos intentando siempre recopilar información al respecto, hacemos estos informes y tenemos un blog en el que intentamos acercar a las personas expertas al público en general. Y que eso, que si les interesa, lo visiten y cualquier pregunta, pues las comentamos ahora o me escriben, que yo encantadísima y muchísimas gracias. Guay, no, mil gracias a las dos, ¿eh? Enhorabuena por esta exposición y de hecho, ya lo anticipo ahora para que nadie se asuste, pasaremos toda la información que se ha estado detallando en la charla, en el retorno con el enlace de la grabación de lo que hemos estado haciendo, tanto recogiendo las aportaciones que ha hecho Bea, que ahora he tenido un momento así disléxico, como la referencia que hacía Margarita a Raquel Carson, ¿no? La primavera silenciosa y todo esto. Y además es verdad que yo cuando presenté a Margarita me olvidé de todo lo que publica continuamente en Opinión Crítica. También colgaremos dos o tres articulitos si nos da permiso, para que todo el mundo estará siempre conectado porque nos interesa mucho procurar la adquisición de conocimiento, ¿no? Más que esta escucha, una escucha activa y proactiva. Vale. Pues si queréis, podemos empezar ahora con el debate para así empezar un poco la tertulia. De momento hay dos palabras pedidas, ¿vale? Una que es de Álvaro y la otra de Ruth. Así que supongo que me han pedido palabras porque se quieren conectar para hablar. Mira, la Ruth, Roger y el Álvaro. Vale, primero Álvaro y luego Ruth. Se me oye, ¿verdad? Perfecto. Vale. Bueno, lo primero agradecer a Meritxell, al Proyecto Forum, por traernos a Bea, a quien yo personalmente ya conozco, soy fan,
y a Margalida, que bueno, que la sigo aquí porque, bueno, aparte de interesarme en este tema, pues ahora mismo estoy ocupando la junta directiva de ISF aquí en Baleares. Y bueno, pues digamos que todo el trabajo que se está haciendo desde cierto tipo de organizaciones, pues sí que lo seguimos. Yo tenía un par de preguntas, una para Margalida y otra para Bea, ¿vale? Y luego una pequeña nota. Margalida, ¿qué medidas prácticas consideras que podrían ser útiles para obtener un cambio real que parece ser que políticamente, pues como que no hay valentía suficiente para esta toma de decisiones, sobre todo en este contexto de crisis climática, sobre todo teniéndolo todo a favor como hemos tenido o como lo estamos teniendo ahora con el COVID? Es decir, sería una oportunidad muy grande, pero luego realmente yo no sé si eso es una cuestión del poder de los lobbies o el qué, pero que, bueno, pues que miedo me da que hubiéramos tenido un gobierno formado igual por Vox y qué sería de nosotros. Es decir, si con unos gobiernos teóricamente de izquierdas estamos así, ¿cuáles serían las medidas, ¿no? Yo tengo algunas ideas, ¿no? Como que habría que fomentar un poco pues esa apuesta por la ciudadanía, por el contacto con las asociaciones vecinales, una apuesta por las organizaciones del tercer sector, que sé que, bueno, que en a su manera lo están haciendo. Pero bueno, me gustaría contar con tu opinión. Y la otra pregunta que es para Bea es si, dado que nos vimos en la COP25 allí en Madrid y que hemos estado en contacto todo este tiempo, si a raíz del COVID se está considerando si se está considerando contar como migraciones climáticas la posible vuelta de las ciudades a los pueblos que se está como gestando, ¿no? Es decir, ahora con esto de la contaminación, de la crisis climática, que en las ciudades no se puede salir por el tema del contacto, sí se está hablando en el sector en el que estás de contar como migraciones climáticas esta llamada. Y luego, nada, un apunte también para Margalida, que ya que estoy aquí como presidencia de ISF, que para el tema de los manifiestos que vayáis a firmar en el futuro, que contéis con nosotros, porque nuestra línea de trabajo después de, bueno, de un periodo un poco de reflexión dentro de la organización, pues va en el sentido de apostar por un tejido local y unas sinergias locales, con lo cual, pues todo lo que podamos sumar en esos manifiestos podéis contar también con nosotros, ¿vale? Ya, me callo, cambio el micro y muchísimas gracias. Vale. Pues empiezo yo, Mary, ¿sí? Sí, sí, sí. Vale, Álvaro, mucho gusto conocerte. Y nada, bueno, a ver, las aportaciones, es decir, yo comparto contigo al 100% la reflexión desde el minuto cero de qué hubiera pasado si esta pandemia ahora la hubiéramos tenido que afrontar con gobiernos de derecha o extrema derecha, ¿no? Que ya sabemos todos que ha habido posibilidades y que están al acecho, de hecho, ¿no? Los grupos, además de extrema derecha, van cogiendo posiciones, incluso aprovechando la situación actual, ¿no? Y esto es un tema que hemos discutido con muchísimos compañeros y compañeras, con Meritxell misma, ¿no? La necesidad de cubrir un espacio de interpelación a realidades mucho más vulnerables a las que probablemente a veces, a veces nos sentimos un poco alejados cuando hacemos propuestas de cara a las instituciones, ¿no? Y dejamos un vacío allí que evidentemente se puede cubrir fácilmente por el discurso de una extrema derecha en que te pone a ti por delante de los demás, ¿no? Y utiliza esta técnica de confrontación y en lugar de la colectividad. De hecho, a principio de esta situación, un poco la esperanza era ver precisamente que todos, ante la vulnerabilidad y fragilidad que sentíamos de pronto, como si no estuviera allí ya siempre, ¿no? Pero muchas veces la tenemos olvidada, delante de esta fragilidad que nos ponía de evidencia la crisis COVID, sentíamos mucho, ¿no? Esta sensación de comunidad, de colectividad. Y esto a nosotros nos llevaba a pensar que era también una oportunidad en eso, porque las sociedades
del norte capitalistas, las sociedades capitalistas son muy individualistas. Ha sido uno de los grandes éxitos del capitalismo, hacernos pensar que todos individualmente podríamos arreglárnoslas solos, y obviando esas cuestiones, esos dos principios del ecofeminismo que son la ecodependencia y la interdependencia, ¿no? Que son los dos valores que pone más de relieve las peticiones en este sentido. Por tanto, evidentemente la situación, precisamente por el hecho de tener unos gobiernos que se autodenominan de izquierdas y progresistas, era todavía más una oportunidad y generaba más expectativas en relación a la posibilidad de aprovechar esta oportunidad, entre comillas. Es que me cuesta hablar de oportunidad en términos atendiendo todo el coste social, ¿no? Y que tiene la pandemia, pero sí que aprovechar este parón y la evidencia de todas las vulnerabilidades para intentar posicionar con total legitimidad política, ahora sí, un cambio de dirección. Es decir, si ahora los gobiernos hubieran decidido apostar por una paralización de nuevas infraestructuras que fomentaran la ampliación o el intento de recuperar la industria turística en el sitio donde estaba, sino que asumiendo que el hecho del monocultivo intensivo turístico tiene unos impactos sociales sobre la calidad de vida y del bienestar de la población, tiene unos más que probados, tiene unos impactos ecológicos globales y locales también más que probados, y ahora mismo nos hace una sociedad muy vulnerable que no atiende a la producción de los bienes básicos para sostener las vidas en este territorio, tenía toda la legitimidad para paralizar instrumentos de planificación que desde el momento de la inflexión climática y ahora más con la inflexión de la crisis sanitaria quedan totalmente obsoletos. Entonces, a partir de aquí, de este reset, vamos a coger unos presupuestos de la comunidad autónoma. Vamos a ver cómo quedan, porque evidentemente también quedan mermados los ingresos de la comunidad autónoma al paralizarse totalmente la actividad económica turística. Pues vamos a ver de qué disponemos y cómo podemos generar nuevos ingresos. Fiscalidad, justicia fiscal, justicia social desde el punto de vista de los grandes capitales que aquí tienen nombres y apellidos históricamente en esta comunidad, pero que en otros sitios también son fáciles de identificar. Blindaje ante el acaparamiento de los fondos de inversión de bienes que son susceptibles de ser bienes de derecho básico, como la vivienda, que es un tema y un problemón ahora mismo, ¿no? Es decir, ver todas las cuestiones sociales y ambientales que son ahora mismo un reto y ponerlos como prioridad a la hora de redirigir cómo van a ser los presupuestos de esta comunidad autónoma. No van a ser los que estaban previstos, van a tener que cambiar, y a la hora de fijar estas prioridades, atender al arco, digamos, de colectivos sociales que están trabajando diariamente desde la calle estas vulnerabilidades, las conocen de primera mano y saben dónde hay que meter mano precisamente para solucionarlas. Pero esto no se ha hecho. Aquí es donde hay una expectativa fuerte por el hecho de tener un gobierno de izquierdas y la sensación de una oportunidad perdida cuando ves que evidentemente las inercias del sistema les pasan por encima, ¿no? Las instituciones no están para pensar en las personas, están para beneficiar los intereses y que siga la rueda de la acumulación de la riqueza. Y aquí incluso los sindicatos entran dentro de este, ¿no? Los mayoritarios entran dentro de este relato en el que necesitamos generar sitios de trabajo, caiga quien caiga o caiga lo que caiga. Entonces aquí alternativas hay. Nosotros pusimos como los cuatro pilares a través de estos colectivos que yo, y enlazo con lo que me decías, nos hemos puesto como entidades impulsoras, pero el manifiesto y las propuestas de transición es un documento vivo, no pretende ser un punto final, sino un punto de partida en el que ir aglutinando otros saberes, otros relatos, otras perspectivas, siempre sabiendo y atendiendo que nuestros movimientos sociales pondrán el interés público y general por delante de los intereses privados. No tenemos nada, ni que ganar, ni que no estamos, en este sentido no nos jugamos nada. Entonces podemos denunciar legítimamente, podemos aportar soluciones porque conocemos bien los problemas y sabemos dónde están las oportunidades, pero se requiere presupuesto y voluntad política. Los cuatro pilares que te comentaba, la parte
evidentemente, de justicia social y climática, coge toda la parte de la economía de los cuidados, que es un tema totalmente olvidado dentro de la realidad de unos presupuestos y de unas prioridades políticas, coge también pero la demanda de la renta social básica, universal y garantizada, porque evidentemente ahora afrontamos una situación de choque, en que miles de personas se van a quedar aquí a día de hoy sin trabajo, una destrucción de trabajo sin precedentes, y necesitamos unos mínimos para garantizar que como mínimo lo que se dice de techo y pan esté asegurado para la mayoría de la población, bueno, para la mayoría no, para todos, ¿no? Que sea este universal. Y este es el punto de partida a partir del cual ir generando el cambio en la justicia climática, social, la economía social y solidaria y la agroecología como pilares fundamentales. Pero esto requiere presupuestos de formación, porque necesitamos diversificar nuestro sector económico productivo, y esto implica aprovechar la situación para decrecer la intensidad de la dependencia del sector turístico. El sector turístico no va a desaparecer, se va a cambiar, modificar, va a sufrir cambios, pero es el momento de pedirle más restricciones incluso y aprovechar la situación para bajar el peso que tiene en una economía y una sociedad que ahora mismo está súper dependiente y, por tanto, súper sometida, porque no tiene alternativas. Entonces, claro, es, vamos, pues al precio que sea, me recuperáis mi espacio de trabajo, ¿no? Y no piensan, no se piensa en el cambio climático ni en nada más, porque las realidades son situaciones personales muy duras, ¿no?, a las que afrontar. Entonces, necesitamos este cojín social por una parte, pero luego mucho presupuesto en formación, en innovación para adaptación al cambio climático. Esto generaría, desde el punto de vista también de la construcción o de construcción, muchísimos puestos de trabajo, recuperación de soberanías, la alimentaria y la energética, dos pilares fundamentales, pero también atendiendo al reto del pico de materiales, ¿no?, para generar economía o energías renovables, y también atendiendo a que tienen la posibilidad de ser mucho más democráticas, pero se tiene que querer que sean mucho más democráticas, porque si no ya vienen de esa Iberdrola, como estuvieron en la cumbre climática defendiendo que ellos harán la revolución en las renovables, ¿no? Entonces, hay muchos peligros, digamos, dentro de las oportunidades también que nosotros abrimos, y por tanto necesitamos estar. Y la principal demanda ahora es estar en el diálogo, estar en las negociaciones y estar en la toma de decisiones con unos presupuestos delante, ¿no? Y a partir de aquí ir avanzando. Pero ya te digo que en el tema de manifiesto, en cuanto queráis, el 27, miércoles, hay ya prevista un primer encuentro con no solo las entidades impulsoras, sino todas las entidades que a día de hoy ya se han adherido al manifiesto, que son más de 100. Vamos a ver cómo lo gestionamos. La reunión de antes que tenía de la jornada era una sesión de facilitación, porque vamos a contar con unos compañeros para intentar abordar el proceso. Si hablamos, si nosotros pedimos una transición, no son medidas de hoy para mañana, es precisamente ir viendo el camino y ver cómo nos articulamos desde todos los colectivos que ya estamos organizados para tener una voz y una presencia en esta toma de decisiones ahora mismo tan crucial. Gracias. Álvaro, no sé si podrías repetir tu pregunta, la que me hiciste, porfa, porque no sé si la entendí bien. El que si incluirías como migraciones climáticas las migraciones que quizás se puedan dar lugar tras el COVID, de las ciudades hacia los pueblos. Es decir, si se está hablando en los sectores en los que tú te manejas de este tipo de migraciones. Vale, ya la entendí, gracias. Creo que como migraciones climáticas te diría que no, porque el factor de expulsión al final, aunque el cambio climático pueda estar ahí, es otro, no es necesariamente cambio climático, pero al respecto sí que me parece interesante una discusión que estuve en un grupo que hablan de desastres y género, ¿no? Y se debatía acerca de si se consideraba que el COVID era un desastre o no, y si era un desastre natural. Aquí, aparte, me sirve para hablar de la relación de hasta qué punto existen desastres naturales hoy en día, y si es que realmente son todos desastres porque las personas estamos ahí afectando, ¿no?
Y justamente hubo una discusión en este grupo bastante interesante al respecto, y se consideró que sí que era un desastre, para nada natural, que el principal motivo éramos las personas, y esto sí que me da pie a pensar que quizás se pueda contabilizar dentro de desplazamientos por desastre de alguna manera. Pero desconozco si, por ejemplo, en el centro de monitoreo del desplazamiento interno esto lo van a tener en cuenta en las cifras del año pasado. La verdad que no lo sé, pero ahora me llama la atención y lo comprobaré y ya te contaré. Creo que Ruth tenía otra pregunta. Exacto. Ruth, ¿tú querías preguntar? El micro. Vale, ya, ¿no? Ahora se me oye. Sí. Bueno, gracias por la temática de la charla, que es muy interesante. Pensé en ti cuando estaba, seguro que Ruth viene. Sí. Porque lo hemos hablado a veces. Sí. Vale, y bueno, y gracias también a las dos que participan, la talla de ellas, que bueno, estupendo. Entonces, mis preguntas son para Beatriz en concreto, porque como yo soy de asilo de refugiados, pues entonces me interesa más. Beatriz, ¿es que conoces aquí, si en España se ha presentado algún caso a la oficina de asilo relativo? Porque yo lo desconozco, entonces no sé si tú estás al tanto. Y luego lo segundo es, que ya es opinión, la opinión que tú tengas, sobre el término que tú sueles usar, si es refugiado ambiental o desplazado. Yo la verdad es que creo que refugiado se podría utilizar, en eso quizás no coincidimos mucho, pero también es verdad que con la Convención de Ginebra estamos muy, muy limitados y no se puede utilizar. Pero bueno, ahora que se va a intentar reformar la ley de asilo, tampoco creo que se haga mucho, pero sí que me gustaría que por lo menos, claro, que se intentara algo, que si aquí en España que hubiera alguna puerta abierta. Yo entiendo que es a través de la figura del desplazado aquí en España y en el marco europeo, pero bueno, no sé, a ver qué opinión tienes. Muchas gracias, Ruth, por estas preguntas, que la parte jurídica siempre la dejo un poco, porque hay interés, pero es muy difícil de llegar a conocerla porque son tantas cosas ahí que es difícil explicarla y difícil entenderla a su vez. Pero en el caso de si se ha solicitado en España algún caso de asilo por causas climáticas, que yo sepa, y la verdad que no ha habido ninguno. La mayoría han sido en Australia y Nueva Zelanda. Yo te diría, no lo sé al 100%, pero te diría que lo más no. Porque creo que al final algo me sonaría y la verdad que no. Y en el caso de la denominación refugiado desplazado, claro, esto ha sido una evolución también en mí misma y en mi propia investigación. Yo al principio sí que usaba más refugiado, desplazado, y ahora uso migrante casi siempre, desde la visión más amplia, y ahora me gustaría encontrar la manera de poder usar movilidad humana, pero no sé cómo poder llamar a las personas, ¿sabes? Porque al final son los casos parecidos a refugios, son algunos, pero son pocos, y no abarca para nada la realidad de las migraciones climáticas. Y el desplazamiento sí que me suena bien, pero también tiene la limitación, primero, la parte jurídica, que muchas personas se ponen nerviosas si usas esa denominación, y luego que no estarías incluyendo las migraciones internacionales. Entonces, yo ahora te diría que mi favorito, y que también desde la academia se está impulsando un poco, es movilidades humanas asociadas al cambio climático. Pero que a la hora, por ejemplo, de escribir algo, ¿cómo denominarías a esas personas? Entonces siempre el problema de las denominaciones no se acaba. Entonces yo sigo usando migraciones climáticas, pero siempre intento ahora explicar que abarca todas las formas de movilidad humana, realmente. Y dentro de España y la Unión Europea, pues el panorama es bastante poco esperanzador. Justamente el lunes, de hecho, había un webinar con una persona, una de la Comisión Europea, para hablar de estos temas, y daba ganas de llorar, porque es un tema que tienen muy poco en cuenta, que ahora dicen que gracias al Pacto Verde se tratará de alguna manera, cosa que a mí me parece muy complicado que se incluya ahí, que quizás sí es verdad que están habiendo avances en la Directiva de Protección Temporal, y bueno, que por ahí algo se podría, pero yo veo escasa voluntad política al respecto.
hace falta que de verdad los estados quieran aplicar esas directivas que ya están desde el 2001, si no me equivoco, que ya ha habido casos en los que podrían haber sido aplicables y no lo han hecho. Entonces, no lo sé, si quizás algún día, pero no sé, siendo realista, lo veo complicado. Lo veo complicado, la verdad. Que por ahí vaya a encontrarse una solución en esta región, sobre todo teniendo en cuenta el panorama político, que es que me parece a mí que en general en el tema de las migraciones, tú lo sabes muy bien, en el tema de refugio, es lamentable la gestión que se está haciendo desde la Unión Europea. Y en el caso de tener en cuenta más personas, más causas, pues no creo que vaya a haber un cambio sustancial a corto plazo de estas maneras. Coincido, coincido. Gracias, Beatriz. A ti. Tenemos más preguntas. A ver, un par más. Miriam escribe una pregunta referida a Margalida, que digo, me gustaría saber si se están haciendo propuestas al gobierno u otros ámbitos para hacer una estructura social más sostenible. Tal vez está relacionado un poco con lo que preguntaba Álvaro, pero a lo mejor podemos concretar un poco más. Y si se está, o si la pregunta es, ¿se está aprovechando este parón para la transformación ecosocial? ¿No? Creo que se refiere a los movimientos sociales, a las redes de support mutuo que digan aquí o todo eso, ¿no? El micro. Voy. Es que ahora quería aprovechar para compartiros una pestaña del Chrome donde está lo que es el manifiesto, ¿lo veis? ¿Veis la pantalla? ¿Sí? Pienso tú. ¿Y ahora? No. Y ahora también. Vuelvo a intentarlo y si no, os lo explico un poco y ya está. No, y si no, como si me la pasas, yo la podré compartir en algún momento. No la estáis viendo ahora, ¿no? No. ¿No? ¿Las propuestas? No. Vale. Bueno, yo las veo. Vale, en la página de La Vida al Centro, que es lavidaalcentro.org, es un manifiesto inicial, documento, pero luego hay un ámbito de propuestas, ¿vale? Y dentro de las propuestas están propuestas en el ámbito social y de cuidados, en el ámbito laboral, ámbito, digamos, modelo económico, ámbito agroecológico, ámbito turístico, ámbito territorial y ambiental y un ámbito, digamos, que le hemos llamado por la participación y la democracia. Es decir, sí que estamos intentando poner propuestas concretas, en total son como unas 78 propuestas. Hoy nos ha llegado una aportación magnífica desde el punto de vista del área de formación, del área de educación, ¿vale? Porque, por ejemplo, Docents pel Futur, que es un grupo de profesores que salió precisamente a raíz de todo el tema de la crisis climática, emergencia climática, pues también han aportado. Y la idea es que esto vaya en constante crecimiento. Por tanto, sí que hay propuestas que tenemos desde el ámbito social para afrontar la reactivación económica con otra perspectiva. Por tanto, el trabajo está, se está haciendo desde los diferentes colectivos, no solo ecologistas, sino aquí están feministas, agroecologistas, economía social y solidaria, cooperativistas. Del ámbito de la cultura también se están intentando poner propuestas, ¿no? como sector. Entonces, esto está en constante crecimiento y tiene vida propia casi casi, ¿no? Por tanto, las propuestas están. Y digo, si se están haciendo iniciativas para el cambio, yo creo que a nivel social muchos hemos entrado en procesos de reflexión interno, revisando nuestra parte privada, ¿no? Y entendiendo la parte política también de nuestras actuaciones privadas. Y aquí en Mallorca, como comentaba Meritxell, se ha implantado de forma súper rápida y efectiva una xarxa, una red de apoyo mutuo a nivel de toda Mallorca, en principio con el objetivo, el lema de vecinas que ayudan a vecinas, pero ya está mucho más allá, ya se han visto desbordados incluso por las propias necesidades que se van generando desde el punto de vista que los servicios sociales no dan abasto de todas las vulnerabilidades ocultas y que ahora han salido a relucir con esta cuestión. Para mí, digamos, institucionalmente quizá no se está haciendo con la intensidad que a nosotros nos gustaría, pero nuestro deber ahora, incluso, lo siento así además, es presionar
para tener unas propuestas en este sentido e incidir en las decisiones que se están tomando ahora mismo y que creo que son susceptibles de poder tener algún pequeño viraje, aunque sea un pequeño viraje hacia lo que nosotros entendríamos como una transición ecosocial que la vemos tan necesaria como urgente ahora mismo. Súper. Margalida, només una cosa, t'has quedat congelada. Sí. Ah, perquè tenia, tenia la pantalla aquí, és más que nada para... Vale. Ah, no, yo creo que podemos compartir todo esto, ¿vale? Si os parece bien, entonces poder acceder a estas propuestas, poder sumarse, poder opinar, poder construir discurso sobre todo eso. Y ahora viene otra pregunta que creo que va relacionada con precisamente las redes, ¿no?, de vecinas para vecinas y todas estas cosas. Mira, la Katy ha compartido aquí en el chat precisamente el link, ¿no?, de la Vida al Centro. Perfecto. Y Ana Hostos dice, ¿qué enfoque de género se os ocurre que podríamos dar al potencial ecocidio de las islas favorecido por el turismo insostenible y el modelo económico que lo respalda, hacia referencia a Margarita? Y yo también lo traslado a las migraciones climáticas y el papel fundamental de la mujer en esta resolución de conflictos a nivel tanto local como global, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que esta es una súper buena pregunta porque realmente al final vamos, como estamos hablando de cultura de la vida, es impepinable tener que pensar en feminismos y en el papel de las mujeres, ¿no? En este... Sí, creo sí, que sí. Es una buena... Sí, sí, de hecho... Para mí, la aportación que ha sido, que ha marcado un antes y un después en el proceso de elaboración de este trabajo conjunto que ha significado el manifiesto, el poder lanzar el manifiesto y unas propuestas iniciales, ha sido la participación del movimiento feminista y el Lobby de Dones de Mallorca, porque ellas han tenido la capacidad de aportar este enfoque de género a una crisis sistémica y multidimensional que afrontamos ahora mismo y que tiene un impacto sobre la economía, sobre... Que, digamos que tiene unas consecuencias que se han invisibilizado, que tienen un claro enfoque de género. Por ejemplo, ellas han aportado propuestas relativas al tema de la prostitución, propuestas relativas al tema de cómo se entienden los cuidados, sobre todo de la gente mayor en nuestra sociedad, cuestionando el papel de las residencias en esta crisis precisamente sanitaria. Han aportado cuestiones vinculadas a la necesidad de poner en valor los trabajos de cuidados, de obligar de alguna forma a que sean equitativos en cuanto a la asunción por parte de cuestiones de género. Han pedido que los temas de formación en una escuela pública tengan en cuenta toda la perspectiva de género, o por ejemplo que la reactivación económica no atienda nunca a dejar infravalorados los sectores de trabajo hiperfeminizados, como pueden ser por ejemplo también todo el trabajo de las Kellys en el ámbito de la hostelería. Han aportado desde este sentido, y lo vais a ver, además de una manera transversal en todas las propuestas, porque sí que es verdad que hay un ámbito social y de cuidados que quizá ellas han aportado más, pero también en el ámbito económico, también en el democracia y participación, digamos que es una visión transversal, como es el enfoque de género en todas estas propuestas. Y evidentemente, desde el punto de vista del ecofeminismo, todos los argumentos del movimiento ecologista subyacen, digamos, detrás de las mismas demandas que se hacen desde el ecologismo. Para mí ya casi que son indestriables, ¿no? Van todos juntos. Es una opresión y una sobreexplotación de las mujeres por ser mujeres y de los recursos naturales y del planeta, porque todo necesita estar a disposición de la producción, que es el gran valor del sistema capitalista patriarcal. Entonces, digamos que los argumentos se refuerzan de una manera totalmente potente. Es la visión del ecofeminismo en la que yo me siento cómoda, ¿no? En esta que evidentemente no puede dejar de declararse como anticapitalista y antipatriarcal. Y aquí se nutren los argumentos conjuntamente y potencian esta visión transversal de lo que son las cuestiones y el enfoque de género tan imprescindible. Me sumo totalmente a lo que dice Margarida, al 100%, y solamente quería aportar dos cositas,
Una es como el movimiento climático dentro, a nivel del Estado español, también se está nutriendo muchísimo de los movimientos feministas que forman parte totalmente, por ejemplo, de 2020, Rebelión por el Clima, están muchos colectivos feministas, ¿no? Y un momento que me pareció en mi vida súper bonito fue, por ejemplo, en la Cumbre Social por el Clima en Madrid, cuando, que se hacía a la vez que la COP25, organizamos un día de la Asamblea Popular Ecofeminista. Y fue un momento precioso porque trajimos a mujeres representantes de diversos movimientos ambientalistas de todo el planeta, a la hija de Berta Cáceres con un discurso fantástico que se me ponen todavía los pelos de punta de pensar en ella, y me parecía lo imprescindible que era que la lucha climática y que el principio de justicia climática es sin lugar a dudas feminista o no lo es. Entonces creo que, bueno, pues me sumo totalmente a lo que dice Margalida y ya. Y en lo que decíamos más, en el tema de las migraciones climáticas, pues por no extenderme demasiado y dar paso a más preguntas, creo y hay ejemplos de cómo los procesos de adaptación para evitar que las personas tengan que irse, porque claro, ante los impactos del cambio climático, para que no tengamos que irse, pues se pueden hacer diferentes mecanismos de adaptación. Y hay muchísimos estudios que demuestran que cuando estas estrategias son llevadas a cabo por mujeres, o que al menos al implementarlas hay un enfoque de género donde las mujeres están presentes, se hace con todos los tipos de cuidados posibles, estas estrategias son mucho más positivas. Y en el caso de las migraciones climáticas hay ejemplos en las islas del Caribe, por ejemplo, y también en las islas del Pacífico, donde estas formas de tejer redes desde el feminismo, desde la economía social y solidaria, ha hecho que muchas personas no tengan que acabar yéndose, al menos en el corto plazo, quizás a largo plazo sí, pero que desde al menos han hecho un punto de hacerle frente. Margalida, ¿estuviste en la cumbre social en el Día del Ecofeminismo? ¡Oh, qué bien! Estuve. No hasta el final, pero sí, estuve allí. Cuando lo estabas diciendo, dije, sí. ¡Qué fuerte! Porque yo no tengo por qué en esta vida, lo veo. Mira tú, qué fuerte. Sí. Ostras, pues yo quería también aportar un poquito, bueno, no aportar, una reflexión acerca de los feminismos y lo cruciales que son ahora mismo para empezar, no solamente para entender dónde estamos, sino para intentar pensar un nuevo futuro, una nueva vida o un nuevo sistema, ¿no? Porque es que en todos los ámbitos esto es fundamental. Yo hay una cosa que ahora estoy como súper obsesionada, lo comparto así en modo de guiño, pero creo que me vais a entender perfectamente, que es a coleccionar toda una serie de artículos que ahora aparecen en este contexto, ¿no? Relacionados con la nueva vida o la buena vida, que son estos artículos que tienen que ver con la salud mental, la salud cotidiana, la salud del bienestar, de los estilos de vida y no sé qué. Y aparecen ahora mismo, a la luz del COVID, todas esas demandas que las mujeres hemos hecho y hemos sabido toda la vida, pero que han estado ocultadas por la agenda, como las grandes quejas y las grandes revoluciones a superar. El otro día, sin ir más lejos. Gente, ¿cómo teletrabajar entre martillazo y martillazo? El artículo iba, ¿cómo yo teletrabajo teniendo obras en la calle, teniendo interferencias constantes, etcétera, etcétera? Y claro, la cara de estupefacción es alucinante, es decir, perdona, ¿qué ha pasado aquí que no sabías antes? Que no, claro, nunca te has encontrado en la necesidad, primero, de estar en casa y luego de aplicar la multitarea, sobre todo cuando tienes personas a tu cargo, ¿no? Entonces, trabajos y saberes históricamente feminizados. El otro día también en La Buena Vida, bueno, ahora digo yo La Buena Vida, pero no sé qué era exactamente, ¿no? De el nuevo urbanismo post-COVID, calles anchas, confortables, donde la gente no... Y llevamos medio siglo apostando desde los feminismos por un urbanismo en perspectiva de género, para que mi carrito pueda pasar, no para que los coches puedan pasar, sino para que la gente mayor pueda pasear, para que los niños puedan jugar con seguridad. Todo lo que puede pasar por una nueva gestión hacia una sociedad post-COVID pasará necesariamente por los feminismos.
porque precisamente son los saberes o la agenda de conocimiento y de gestión y de regulación social que más ha estado a la sombra y sobre la que más han caído todas las dificultades y las violencias sistémicas. No porque seamos unas víctimas, porque este rollo no me gusta, en el sentido vamos a defender, no, porque claro, nunca se me ha escuchado y ahora se me escucha. Lo que quiero es hacer este punto, ¿no? De abrimos los ojos porque lo que ahora veis como necesario y fundamental lleva millones de años oculto tras todas las agendas, no solamente mediáticas, sino políticas, económicas, sociales, de supervivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es crucial. Y esto vinculado a lo que son los movimientos migratorios también es fundamental. La sesión anterior, si os acordáis, las personas que estuvisteis, hablábamos con Teresa Palomo precisamente del papel fundamental que ahora tenían las mujeres como escudos que protegían la supervivencia de las personas migrantes en países o en zonas frontereras, ¿no? Que las mujeres tienen otro tipo de relación con las políticas migratorias que se ejercen, se intentan hacer menos o practicar menos violencias institucionales sobre ellas, y muchas veces ellas son las que sí pueden ir por la calle para pedir ayuda, limosnas, porque estamos hablando de estos términos, etcétera, etcétera. Y como muchísimos años, las mujeres, que antes lo decía súper bien Beatriz, han sido las que han permitido la reagrupación familiar o el sostenimiento familiar en unas vidas en tránsito continuo, ¿no? Para no hablar de las violencias a las que te puede, físicas, a las que te puedes someter simplemente por estar en un hogar, ¿no? Entonces, claro, todo esto, ¿por qué lo decimos o es importante reflexionar? Porque al final estamos hablando de vida, estamos hablando de cuidados, estamos hablando de comunidad, y los saberes expertos en gestión comunitaria son precisamente los saberes feministas, ecofeministas, ¿no? Los que han tenido siempre una relación más equilibrada, más justa, más sostenible con el entorno. Y esto cada vez va a formar parte de nuestra agenda, porque ya hemos llegado el límite de la vida, las fotos que tú pasabas antes, las imágenes que pasabas, al límite, al extremo, ¿no? Entonces, claro, de una manera casi involuntaria, fijaros lo que pienso, no sé si está bendito o no esto, la agenda feminista se va a ver que va a tener su espacio, porque como la vida está fallando, la vida tendrá que entrar. Y el saber de la vida es este, de alguna manera, ¿no? Es el históricamente feminizado y feminísticamente politizado. Me invento palabras siempre, siempre va bien así, ¿no? Abrimos esferas mentales, ¿no? Pero bueno, simplemente quería hacer como esta aportación porque para mí es la base de fondo de organizar estas charlas, ¿no? De algún modo, creo que la charla o la tertulia ha centrado todo el interés en esta trascendencia local, global, que tiene toda acción humana. Y esto no es nada más que hablar de la comunidad. Si tú te sientes que formas parte de la comunidad, tienes una responsabilidad. No es que la tengas, es que la asumes, la adquieres, porque vives la comunidad responsablemente. Y esto es el marco de esta charla, ¿no? De decir, hasta hoy hemos enfermado al mundo premeditadamente en beneficio de unos poderes, de unos ideales, de unos sistemas de actuación terribles, devastadores, ¿no? Por eso era importante pandemias. El COVID es la pandemia de ahora, circunstancial, que espero que termine para luego que vengan todos los cuidados, ¿no? Las curas, a ver qué es lo que podemos hacer en este sentido, ¿no? Con lo cual, me ha parecido, creo, yo estoy muy contentísima porque se han tocado muchísimos temas. Además, he hablado aquí con una propiedad increíble que ha sido súper pedagógico todo. Yo creo que se ha entendido perfectísimamente. Y luego, para yo, no es que esté concluyendo que ya no quepan más preguntas, quien quiera preguntar, por favor, la manita o que pida palabra, ¿eh? Pero sí que quiero poner en valor todo lo que yo aprendo con estas mujeres, ¿no? Porque afortunadamente puedo tener muchas conversaciones. Yo me acordaré toda la vida la primera vez que escuché ecocidio. ¿Qué? Margarida me enseñó esto, ¿no? ¿Qué es un ecocidio? Pues precisamente lo que hemos hecho. Hemos llevado, si nos estamos, entre comillas, suicidando por una mala gestión de los equilibrios, es que lo tengo apuntado, ¿no? De este equilibrio que es sistémico,
de esta supermanipulación voluntaria y premeditada que estamos haciendo a la pureza de la naturaleza, simplemente porque beneficiamos un sistema económico por encima de otro. Es que es muy heavy esto, ¿no? Y como esto no, nos lleva a hablar de la vida y de la fragilidad que tenemos con el entorno y la poca capacidad muchas veces que tenemos de decidir, ¿no? Porque muchas veces hacemos esto de, no, claro, es que estamos así porque yo lo entiendo que ahora saquen políticas pro construcción, pro turísticas, porque si es que solo si tienes esto, ¿qué farem? Y te quedas así, autocomplaciente con el destino, ¿no? O con tu devenir, tu pasado. Y nunca tenemos la oportunidad de decir, no, pero a ver, yo no estoy culpando al que tiene el bar de abajo o al que tiene el hotel. Lo que estoy diciendo es que tenemos darnos cuenta de que así que nos merecemos esto por cómo hemos llegado al mundo, ¿no? Y a partir de aquí, o nos revisamos y nos vamos a otra parte, o si no, claro, siempre serán los chinos los que inventaron esto, los migrantes, los portadores naturales de la seroprevalencia, etcétera, etcétera. Porque ya hablamos, ya vamos a medificar. Ahora estamos hablando de las personas migradas en términos de medicina, medicalizándolos, portadores de... Es que es muy heavy y cada vez va a ser más bestia el control, porque quien más sujeto va a estar a estas políticas de control, me refiero a estos... Que incluso es gráfico, los termómetros, ¿no? Estos que nos van a venir así, pues ya sabemos quiénes van a ser. Y cuarentenas obligadas cuando seguramente no las van a merecer. Escenario apocalíptico, vale, pero tampoco nos equivocamos, ¿no? Y otra de las cosas más también bonitas que aprendí trabajando con Bea era que no podíamos decir desastres naturales. Que esto ya estaba, que ya no era justo. En términos de justicia no podemos hablar de desastres naturales porque no existen, porque son provocados de alguna manera. La intervención del ser humano está súper patente en el alcance de todo. Pensar en el mundo usando otras palabras. Yo hago mal uso porque me las invento y no existen. Pero cuando aprendemos a hablar con el vocabulario que pertoca, que es propio, que es oportuno, transformamos nuestra mirada en el mundo. Ya no hablamos de países pobres ni hablamos de países ricos. Estamos hablando de procesos, empobrecimientos, enriquecimientos. No podemos hablar de países occidentales. En todo caso, son occidentalistas. Por eso es tan importante también, y aquí ya, hablar de feminismos sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de... No, es que aquí no toca, porque yo estoy hablando del cambio climático. Pues claro, estás hablando de lo que, según en la mirada ecofeminista, es el agente más importante para el sostenimiento de la vida. Entonces, todo esto es súper importante, ¿no? Bueno, todo esto lo decía a modo de resumen y conclusión. He tomado aquí unos esquemas que espero poder retornar de alguna manera. Yo he aprendido mucho. Me quedo con lo que estamos en una oportunidad histórica. Me quedo con que tenemos que recuperar o trabajar esta memoria climática, ¿no? Porque es verdad que se nos olvida que ayer pasaba una cosa porque, ¿no?, vamos tan a nivel tan drama que al final tenemos pocas oportunidades. Y no sé, y vamos a pensar en esto, ¿no? En la ecodependencia y en la interdependencia como factores clave que no solo mejorarán la vida de los seres más próximos o la vida más próxima, sino a nivel planetario, ¿no? Yo creo que un poco era el foco y era el objetivo. Entonces, si alguien tiene alguna preguntita, alguna reflexión, si Margarida o Beatriz quieren apuntar algo más que se les haya quedado en el tintero. Por mi parte, todo bien. Si alguien quiere hacer algún comentario más o algo. No, por mi parte igual, ¿no? Es lo que decía Meritxell, siempre acabas... Para mí ya era interesante el planteamiento por lo que decíamos antes, porque el tema de migraciones y refugiados climáticos es un tema que todavía no hemos incorporado en nuestro relato de argumentos, ¿no?
para construir la necesidad de la alternativa, y creo que es fundamental. Por lo que decías también, que no son grandes cambios de gente arriba y abajo, ¿no? Lo de las caravanas que nos imaginamos, no, son pequeños desplazamientos que afectan a vidas muy concretas y que rompen, a mí el tema de romper la comunidad, ¿no? Es donde has construido tus redes. Y de esto las mujeres migrantes nos han enseñado un montón aquí a intentar reconstruir cuando vienen acá sus redes de apoyo, porque si no, no sostienen sus vidas, ¿no? De esto lo hemos hablado muchas veces con Marusia. Y en este caso se te rompe lo fundamental. No es solo cambiar de casa, no es solo tener que cambiar de ciudad. Claro. Es toda tu realidad, toda tu vida que cambia. El documental de Kiribati, que el año pasado se estrenó, ¿no? También te ponía mucho en la piel de cómo gente que no ha contribuido al cambio climático, porque sus formas de vida no eran en absoluto impactantes, recibía de una manera súper drástica, con la pérdida de todo su territorio, los efectos de este cambio climático, y cómo la apelación a la comunidad internacional caía en manos vacías. Y esto a mí me abrió también mucho los ojos, ¿no? En cualquier momento nosotros somos una isla. Vamos a vivir situaciones similares en no tan largo plazo, seguramente. A mí me motivó mucho ya cuando me lo dijo Meritxell por esto, y estoy encantada de haber coincidido contigo, Beatriz, y a la próxima, cuando nos veamos ya. Yo voy a seguirte un montón. ¿Y a ti? No conocía tu trabajo. La verdad. Ya habíais estado conectadas en otros lares, ¿sí? Y ahora aquí. Sin saber, ¿no? Sí. Tenemos que investigar más sobre muchas cosas, porque el tema también jurídico es súper importante, pero bueno, otro capítulo. Hay muchísima gente que se tiene que ir. Yo agradezco las 2 horas que habéis pasado con nosotras, así que muchísimo. Sobre todo agradecer al equipo voluntariado y de gestión de ISTF, que hace posible que esto exista y que podamos hablar y podamos escucharnos las unas a las otras. Y confío en que nos veremos más pronto, bueno, próximamente. ¿Vale? Gracias. Besos. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias a todas y todos. Un placer. Gracias. Igual. Gracias. Adiós. Adiós.